Buenas noches. En esta ocasión en un libro cada mes vamos a presentar un ejemplo del diagrama de Gantt, la red BERT y cómo encontrar la ruta crítica. Iniciemos entonces. Vamos a iniciar entonces con la revisión del tema del diagrama de Gantt y la red BERT. Y lo vamos a hacer arrancando con un ejemplo. Supongamos que se realizará un estudio del mercado y se van a planear las actividades que son las siguientes. Primero, definir los objetivos del estudio. Segundo, revisar antecedentes. Tercero, diseñar una entrevista. Cuarto, diseñar una encuesta, etcétera. Luego aplicar la prueba piloto, rediseñar la encuesta, aplicar las entrevistas, aplicar las encuestas, tabularlas, etcétera. Hasta que al fin las últimas actividades serán obtener conclusiones de las encuestas, obtener conclusiones de las entrevistas y escribir los resultados del estudio del mercado. Presentemos todo eso en un diagrama de Gantt. Entonces, tendríamos algo así. Vamos a hacer aquí una. Ya sabemos que tenemos en un diagrama de Gantt un eje horizontal, un eje vertical. En el eje horizontal va el tiempo, en semanas en este caso. Y vamos a hacer cada una de las actividades que se planea realizar. Entonces, por ejemplo, para el caso del estudio del mercado, lo primero es definir los objetivos del estudio. Entonces, supongamos que eso se me demora 2 semanas. Entonces, lo grafico acá. 2 semanas. Aquí está el eje del tiempo. Revisar los antecedentes, pues depende de haber realizado el estudio, los objetivos del estudio, y eso me puede estar tomando cerca de 6 semanas. O sea que voy a ir terminando por acá en la semana 8. 6 semanas me demoro haciendo, revisando los antecedentes, diseñando la entrevista. Entonces, diseñar la entrevista depende, pero de definir los objetivos del estudio. Por lo tanto, en la segunda semana puedo diseñar la entrevista, que me puede tomar 4 semanas debido a que requiere buscar información. Yo no puedo ir a hablar con expertos sin haberme documentado relativamente bien. Diseñar la encuesta. Bueno, diseñar la encuesta sí me puede tomar solo 2 semanas, pero depende de quién. De la actividad de haber definido los objetivos del estudio. 2 semanas, acá está. El gráfico de diseñar la encuesta. Luego, ¿qué sigue? Aplicar la prueba piloto de la encuesta, pues obviamente solo lo puedo hacer cuando termine de hacer el diseño de la encuesta. Y aplicar la prueba piloto me puede tomar 2 semanas, por ejemplo. Si me tomara 2 semanas, lo tendría acá graficado. Rediseñar la encuesta, obviamente depende de haber terminado de hacer la prueba piloto. La prueba piloto es que rediseño la encuesta y tal vez me demoro una semana rediseñando la encuesta. Aplicar las entrevistas me puede tomar más tiempo porque debo conseguir los expertos, pero ¿de quién depende? De haberla diseñado, ¿cierto? Entonces, aplicar la entrevista depende de haberla diseñado y me toma 4 semanas. Aplicar las encuestas depende de haber rediseñado la encuesta, ¿cierto? Puedo empezar como por acá. Y para aplicar las encuestas, quizá me demore, ¿cuántas semanas? De pronto unas 5 semanas. 5 semanas sería por acá. Entonces, esta es la barra. Bueno, esto está bien rellenadito, bien bonito, sino que aquí, como estamos haciéndolo a mano, pues no se ve muy perfecto. Tabular las encuestas, pues supongamos que toca tabular. Entonces, eso sí lo hago. A partir de que, solo lo puedo hacer a partir de que haya aplicado las N encuestas. Tabular las encuestas sí me puede demorar tal vez una semana. Analizar los resultados de la encuesta. Tal vez eso me demore 2 semanas. Analizar los resultados de la encuesta depende de haber tabulado la encuesta. Procesar los resultados de las entrevistas. Entonces eso depende de haberlas aplicado. O sea, puedo empezar a hacerlo acá. Aquí terminé de aplicar las entrevistas, ¿cierto? En este momento, en esta semana, tal vez como la semana 7. Y acá entonces quiere decir que puedo procesar los resultados de las entrevistas de ahí para allá. Esa es la idea, esa es la intención. Lo que digamos que me falta terminar estas otras 3 actividades, graficarlas, pero digamos que obtener las conclusiones de la encuesta
depende de haberlas analizado, ¿cierto? O sea que pueden arrancar como por acá. Si me demoro 2 semanas, lo que me demore. Obtener las conclusiones de las entrevistas depende de haber procesado las entrevistas, ¿cierto? Entonces, obtener las conclusiones de las entrevistas también arranca de acá. Y escribir el estudio de mercado depende de esta y esta, por lo tanto, solo puedo empezar cuando termina esa. Entonces, este es un ejemplo de un diagrama de Gantt. Bien, pero podemos nosotros tomar el caso de ese diagrama de Gantt y convertir esa información en una tabla. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que le voy a dar nombres a cada una de estas actividades. Esta se llama A, esta se llama B, esta se llama C, esta se llama D, E, F, aplicar entrevistas G, aplicar en encuestas H, aplicar encuestas I, analizarlos, puede ser J, esto se puede llamar K, L, M y N. Podríamos tener entonces que cada actividad le asignamos una letra para poder hacer el ejemplo de la red PERT. Ya sabemos acá, de este diagrama que acabamos de hacer, podemos identificar que hay actividades que no dependen de nadie y hay actividades que sí dependen de alguna, una o más actividades previas. O sea, son dependientes de alguna otra actividad anterior o tienen actividades precedentes. Tienen una actividad precedente o más. Eso ya lo acabamos de notar acá. ¿Eso cómo lo podemos escribir en una tabla? Eso sí lo podemos escribir en una tabla que diga, por ejemplo, actividad, tiempo y dependencia. Actividades dependientes, eso lo podríamos hacer. ¿Qué iría en actividad? Pues cada una, por ejemplo, esta A que está acá, la ponemos acá. Actividad A, dijimos que demora 2 semanas, entonces le ponemos dos y dos acá. Y no dependen de nadie. Listo, la actividad B. La actividad B, que es revisar antecedentes, la ponemos acá. Demora, habíamos dicho algo así como 6 semanas. Entonces, 6 semanas. ¿Y de quién depende? Pues de A, de haber definido los objetivos. La actividad C, que es diseñar una entrevista, también depende de haber definido los objetivos del estudio, o sea, de A. Y diseñar una entrevista puede estar tomando 4 semanas. Ya habíamos dicho por qué todo ese tiempo. La actividad D, que es diseñar una encuesta. Entonces, la actividad D tiene un tiempo de, según esto, 2 semanas. Y depende de quién. La actividad D, que es diseñar una encuesta, depende de haber definido los objetivos del estudio. O sea, que depende de A. La actividad E, aplicar la prueba piloto. Aplicar la prueba piloto de la encuesta depende de haberla diseñado, o sea, de D. ¿Y cuánto demora según lo que habíamos definido acá? Aplicar la prueba piloto, 2 semanas. Y así sucesivamente con las demás actividades. Con F, rediseñar la encuesta. Pues rediseñar la encuesta depende de haber aplicado la prueba piloto, o sea, de E. Y ese rediseño de la encuesta demora una semana. Y así sucesivamente. Iremos a ver acá. Entonces tendríamos lo siguiente. Con base en lo que acabamos de hacer allá, entonces ya podemos llenar esta tabla. Los tiempos de cada una de las actividades. 2, 6, 4. Bueno, estoy copiando lo que ya teníamos en el diagrama de Gantt. Voy a poner los tiempos. F demora 1. Voy a de una vez poner las precedencias. B depende de A. C depende de A. D depende de A. E depende de D. F depende de E. G demora 4 semanas y depende de C. H demora 5 semanas y depende de F. I demora 1 semana y depende de H. J demora 2 semanas y depende de I. K demora 3 semanas y depende de G. L demora 2 semanas. Pues, escribo feo. L demora 2 semanas y depende de J. M demora 2 semanas y depende de K. Y N demora 3 semanas y depende de L y de E. Bien. Vamos ahora a dibujar la red PERT. La red PERT utiliza dos tipos de círculos que lo llamamos nodos y flechas que lo llamamos actividades o que representan actividades. Cada red PERT tiene su nodo inicial. En este caso ese sería el nodo inicial.
De esas actividades salen aquellas acti de ese nodo inicial salen aquellas actividades que no dependan de nadie. En este caso, solo la actividad A. A, que no depende de nadie. B depende de A y C depende de A. Por lo tanto, dibujo B y dibujo C. Y no les pongo nodo final. Solo pongo nodo final cuando termine de dibujar todas las actividades. Entonces, A depende de nadie. B y C dependen de A, por eso es, apenas termina A. Este es el nodo donde termina A. Entonces, ahí sí salen B y C. D, A y D también depende de A. Entonces, vamos a corregir un poquito acá. B, C y D dependen de A. Entonces, B, C y D dependen de A. Por lo tanto, todas salen del nodo donde termina la actividad A, que es este nodo de acá. E depende de D. Entonces aquí está D, termina D, dibujo E. No le pongo nodo final a D todavía, solamente si llega a ser necesario. Ya dibujamos todas estas. F depende de E. Entonces F depende de E, lo dibujamos acá. F depende de E. No le pongo nodo final. G depende de C. Entonces aquí está C. Entonces pongo el nodo final de C para dibujar a G. G depende de C. H depende de F. Aquí está F, entonces de aquí saco H. Y caramba, se me acabó el espacio acá, entonces me toca hacer algo. A ver hasta dónde alcanzo a dibujar. H depende de F. Aquí ya la dibujé, sí. Y depende de H. Entonces, voy, aquí me falta espacio. Entonces, me va a tocar moverme un poco hacia abajo para poder tener más espacio disponible. Sí, me va a tocar dibujarla acá porque no hay mucho espacio. Corremos el nodo, el nodo, el ejemplo de actividad. Vamos a volver a dibujar todo porque si no, no me va a caber. Y vamos en la actividad H. Y depende de H. J depende de I. I depende de H. Entonces aquí no termina H, saco I. J depende de I. Pues aquí está J. Depende de I. Bueno, aquí sí puedo poner flechitas. Ya voy terminando. K depende de G. Entonces donde termina G, puedo hacer K. L depende de J. Pues L depende de J. M depende de K. M depende de K y N depende de L y de M. N depende de L y de L. Y aquí está M. Por lo tanto, la idea es que yo busque la forma de, como M depende de L y de M, voy a llevar a L y a M a un solo nodo y de ahí saco en la actividad N, porque N depende de M y de L. ¿Listo? Como ya terminé de dibujar todas las actividades, entonces pongo un nodo final y en ese nodo final van todas aquellas actividades que no tengan nodo final, en este caso N. ¿Y qué otra actividad no tiene nodo final? Evidentemente B. Entonces B va hasta ese nodo final. Y acabamos de dibujar la red. Vamos a colocar los tiempos de cada actividad. A demora 2, B demora 6, C demora 4, D demora 2, E demora 2, F demora una semana, G demora 4, H demora 5, I demora 1, J demora 2, L demora 2, M demora 2 semanas. Y N demora 3 semanas. Listo. Vamos a llenar ahora con información cada uno de los nodos. Vamos a dividir los nodos en 3 partes. La parte de arriba es para numerar el nodo. Y los 2 espacios de abajo ya les voy a decir para qué son. Entonces todos los nodos los dividimos en 3 partes. Y en la parte superior, esto es para poner nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 y 13 nodos tiene esta red. Aquí en la izquierda vamos a ir colocando los tiempos acumulados. Por ejemplo, cuando yo tengo un nodo, lo he dividido en tres partes. En esta parte de acá voy a colocar el tiempo acumulado. Aquí ya puse el número del nodo, ¿cierto? Puse un número al nodo. Eso no es tan importante, pero es para ubicarme en la red. ¿Cómo los numeré? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pero ahora nos toca tomar este tiempo que va acá, este dato, que es un tiempo. Entonces empecemos con el nodo 1. Acá está el nodo 1. ¿Cuánto tiempo uno gasta? ¿Cuánto llevo acumulado más bien? Hablemos de que el tiempo que está aquí es el tiempo acumulado de las actividades por esa, de las actividades del proyecto por ese camino. En este caso, ¿cuánto tiempo llevo acumulado aquí en el nodo 0? Cuando, en el nodo 1, perdón. El tiempo que llevo acumulado es 0 semanas. Entonces pongo 0, escribo 0. Ahora, ¿cuánto pongo acá? En este espacio que hay acá. Bueno, pues sencillamente 0 que llevo acumulado más 2 serían 2 semanas acumuladas. Entonces pongo 2. ¿Cuánto coloco en el nodo 3? Hasta el nodo 3. ¿Cuánto, qué tiempo le coloco acumulado? Entonces llevo 2 en el nodo 2. Y pues más 4 que demora C serían 6. Entonces pongo 6 acá. Vamos a poner ahí un 6. Ah, ¿cuánto coloco en el nodo 4? Aquí está el nodo 4. Entonces, llevo 2 acumulado acá en el nodo 2. Y de demora 2 semanas, o sea, 2 más 2, 4. Entonces coloco 4. 4 que llevo acumulado aquí en el nodo, más 2 que demora E, 6. Entonces pongo aquí 6. 6 más 1, 7. 7 más 5, 12. 12 más 1, 13. 13 más 2, 15. Pero acá toca tener cuidado porque aquí llegan dos nodos. A este nodo llegan dos actividades, M y L. Entonces toca mirar cuál de los dos es el mayor y ese es el que coloco. Entonces, revisando, encuentro que el mayor es, a ver, por el lado de M sería, ah, me faltaría llenar los números para por el lado de M. Entonces, vayámonos al nodo 2 que está acá. Llevo 2 de tiempo acumulado. Más 4, 6, ya lo había puesto. 6 más 6 que llevo acumulado, más 4 que demora G, 10. Entonces pongo acá 10. 10 más, bueno, le puse el tiempo acá. K demora 3 semanas, faltó ponerle el tiempo. Entonces pongo K 3. K demora 3. Por lo tanto, 10 más 3 que demora acá serían 13. Y ahora sí ya puedo saber por dónde da más, si por este lado o por este lado. Por el lado de M o por el lado de L. En este caso, si miramos por el lado de M, daría, llevo 13 acá, más 2 sería 15, tendría que poner 15 acá. O 15 que llevo acá, más 2, 17, o sea, pongo el mayor que es 17. Ok, 17. Ahora, al nodo 13, a este nodo final, llegan dos actividades. Llega B, por este lado, y llega N, por acá. Nos toca mirar qué dato pongo, pues el que me dé mayor. Entonces, en el caso de, por el lado de B, daría B 2 más 6, 2 acá más 6, daría 8. O por el lado de N, que sería 17 más 3, 20. O sea que pongo 20 semanas. Listo. Ahora me voy a devolver. Y para eso coloco este mismo número acá, 20. Y ahora empiezo, ya no voy de izquierda a derecha y voy sumando, sino que ahora voy de derecha a izquierda y voy restando. Pues, por ejemplo, 20, este 20 que acabo de colocar acá, menos 3, 17. Entonces escribo 17 acá. 17. 17 rojo, menos 2 que demora L, 15. Entonces escribo 15 acá. Debe ir dentro del espacio, sino que no alcanzo a escribir ahí dentro de ese espacio. 15 menos 2,
13, entonces escribo 13 acá. 13 menos 1, 12, entonces 12 acá. 12 menos 5, 7, entonces 7 acá. 7 menos 1, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos... Ah, bueno, aquí como llegan dos actividades. Ah, no, 3. D. De derecha a izquierda llega D, llega C y llega B. Entonces, ya lo que hago es, hago las restas y tomo el que dé menor. Por el lado de B sería, tengo 20, menos 6 me daría 14. Podría poner 14 acá. Pero bueno, por el lado de B daría eso. Por el lado de C daría, ah, me falta hacer la resta, entonces me toca irme acá y culminar esta resta. Porque aquí en el nodo 3, en este nodo todavía no tengo el dato. No puedo hacer la resta para saber cuál es el menor, entonces me toca irme aquí al nodo 12, en el nodo 12 que está acá. El tiempo acumulado rojo es 17, perdón, el tiempo restado es 17, 17 menos 2 que demora M, 15. Entonces escribo 15 acá. 15 menos 3 que demora acá, 12. 12 menos 4 que demora G, 8. Ahora sí, ya puedo saber por dónde es menor. Por el lado de B me da 20 menos 6, me da 14. Entonces, 8, por el lado de C sería 8, este 8 menos 4 sería 4. Y por el lado de D sería 4 menos 2, 2. Entonces pongo el menor, que es 2. Y finalmente, 2 menos 2 da 0. Bien, entonces ya tengo ahí los diligenciados los datos de los tres espacios. Ya dijimos que este era el tiempo acumulado. El tiempo acumulado, que lo colocamos aquí con número azul, tiempo acumulado. El tiempo restado lo pusimos con rojo en este espacio. Y aquí arriba utilizamos el número del nodo. Fue lo primero que hicimos. Bien. Entonces, revisemos un poco lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es dibujar la tabla que teníamos. Tomamos cada una de las actividades, a todas estas actividades de acá, y las fuimos graficando dependiendo de la dependencia. Luego le pusimos los tiempos en azul. Luego empezamos a sumar también en azul, aquí en el espacio azul le pusimos el tiempo acumulado a cada uno de los. Teníamos unos nodos. En cada nodo teníamos el número del nodo. Aquí pusimos el tiempo acumulado cuando estábamos sumando de izquierda a derecha. Y cuando a un nodo de estos llegaban dos o más actividades, entonces aquí iría el número mayor de las dos alternativas. Después de eso, ¿qué hicimos? Después de eso empezamos a restar. En el caso nuestro, teníamos un nodo que terminaba en 20, ¿cierto? Aquí estaba N, aquí está N con 3. Aquí está la actividad B, bueno, aquí va a estar por allá. Y lo que hicimos fue que ese 20, bueno, en realidad ese 20 estaba en azul. 20 en azul. Lo que hicimos fue copiarlo idéntico acá y empezar a restar. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sumábamos. Y si a algún nodo llegaban dos o más actividades, colocábamos el que diera más. Ahora, cuando pusimos el 20 rojito, empezamos fue a restar. Entonces ya íbamos de derecha a izquierda restando. Y si en algún nodo había dos o más actividades que llegaban a ese nodo, entonces ya no tomábamos el mayor, sino el menor. Bien, ahí vamos. Veamos qué sigue. Luego viene algo que se llaman las holguras. Vamos a calcular la holgura porque necesitamos encontrar una cosa que se llama la ruta crítica. Luego explicaremos qué es la ruta crítica, pero por ahora vamos a pensar en las holguras. ¿Cómo se calculan las holguras? Las holguras es si tengo o no tengo tiempo adicional para cada una de las actividades. Entonces, la ruta crítica va a ser aquella ruta por la cual yo no tengo tiempo
de holgura es que no tengo tiempo extra, no me puedo, si me demoro más en alguna actividad de la ruta crítica, perjudico el tiempo del proyecto. En este caso, el tiempo del proyecto, ¿cuál es? 20 semanas. Nos acabamos de dar cuenta que el proyecto está planeado para desarrollarse en 20 semanas. Pero me interesa saber cuáles son las actividades de la ruta crítica para poderle prestar mayor atención a esas actividades, para tener mayor control sobre esas actividades que conforman la ruta crítica. Entonces, ¿cómo hago para hallar la ruta crítica? Lo que hago es calculando las holguras. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, voy a sacar aquí aparte acá, la actividad acá, que demora 3. Y ya tiene su nodo inicial, que en este caso es el nodo número 5, ¿cierto? El tiempo que tenía acumulado era de 10 antes de, en el nodo inicial. En el nodo final está el nodo 7. Entonces acá está el nodo número 7. Y el tiempo acumulado que llevábamos en el nodo final era 13. 13 semanas. Estoy copiando tal cual esto de acá. Entonces, teníamos también que los tiempos restados para el caso del nodo 7 era 15 y para el caso del nodo 5 era 12. Entonces, ¿cómo hallo la holgura para la actividad K? La holgura para la actividad K la hallo teniendo en cuenta. El tiempo acumulado antes de K es 10 semanas, más 3 que demora K son 13. Y tengo plazo 15, o sea, la holgura es 2. Repito, nosotros tenemos acá, estoy copiando tal cual de lo que tenemos aquí en la red, solo que lo saqué aparte. Este pedacito lo saqué aparte acá. ¿Listo? Entonces, al sacarlo aparte, lo que estoy es mirando cómo es la holgura. Entonces, el nodo inicial de K es el nodo 5 y tiene 10 semanas acumuladas. 10 más 3, 13. Comparado con 15, 2. ¿Listo? Entonces, K tiene una holgura. Vamos a poner la holgura con este color de 2. Listo. Hagamos otro ejemplo antes de que cada uno de ustedes coloque el total de las holguras. Por ejemplo, tomemos el caso de la actividad C. Vamos a copiar C allá. Entonces, C está. Hay un nodo inicial. ¿Cuál es el nodo inicial de C? El nodo 2. ¿Cuál es el nodo final de C? El nodo 3. Veamos cuáles son los tiempos que hay ahí en cada uno de los casos. El tiempo de C, bueno, habíamos dicho que el tiempo de C es 4 semanas. El tiempo acumulado de C en el nodo 2 es 2 semanas azul, ¿sí lo ven? Y el tiempo acumulado de C del nodo final, el nodo 3, es 6 semanas. Y tenemos también los tiempos restados, 8 acá y 2 acá. Listo. Entonces tenemos, vamos a hallar la holgura. ¿Cómo es que hallamos la holgura? La holgura la hallamos de la siguiente forma. Antes de C, tenemos 2 semanas acumuladas. 2, azul, más 4, que demora C, 6, comparado con 8, me da 2 semanas de holgura. Es decir, estoy tomando el tiempo, el dato de la izquierda del nodo de la izquierda y el dato de la derecha del nodo de la derecha y el tiempo de la actividad. Por eso C tiene una holgura de 2 semanas. Hagamos un ejemplo adicional. Hagamos la holgura de M. Voy a copiar M acá. M tiene su nodo inicial acá, que es el nodo 7. Está M, que demora 2. Está el nodo final del nodo 12. Y los tiempos son, el tiempo acumulado de 7 es 13. Del nodo 7 es 13. Y el tiempo acumulado del nodo final de M, que es el nodo 12, es 17. El tiempo restado del nodo 12 es 17 también. Y el tiempo restado del nodo 7 es 15 semanas.
Entonces ahora sí puedo revisar a ver qué pasa ahí. Entonces, ¿cuál es la holgura de M? Antes de M llevo 13 semanas acumuladas. 13 más 2, 15. Comparado con 17 rojo, 2. Por lo tanto, M tiene 2 semanas de holgura. Ahora sí ya puedo decir que puedo colocar el total de las holguras en el resto de este diagrama o el gráfico. Entonces, para el caso de, por ejemplo, hagámoslo rápidamente, para el caso de A, tengo 2 azul más 2 que demora, no, 0, acá es un 0. 0 más 2, 2, comparado con el 2 rojo, 0, o sea, tengo 0 semanas de holgura. Para el caso de B, te llevo 2 semanas acumuladas en B. Antes de B, más 6 da 8. Comparado con 20, entonces es 12. La holgura de B es 12 semanas. La de C sería 2 más 4, 6 a 8. Ah, ya lo habíamos hecho. La de D, 2 azul, ¿no? Antes de D está el nodo 2 que lleva 2 semanas acumuladas, más 2 semanas acumuladas, más 2 que demora D son 4. Comparado con 4 rojo, 0. La holgura de E sería 4 azul más 2 que demora E, 6. Comparado con 6 rojo, 0. La holgura de F sería 6 más 1, 7 a 7, 0. La holgura de H sería 7 y 5. 7 azul y 5 azul son 12. Y 12 comparado con el 12 rojo, 0. La de I sería 12 más 1, 13. Comparado con el 13 rojo, 0. La de J sería 13 y 2, 15 a 15, 0. La L sería 15 más 2, 17 a 17 rojo, 0 de holgura. Y N tendría 17 acumulado acá, más 3, 20, comparado con 20 rojo, 0. Listo, entonces, ¿cuál es la ruta cuyas holguras son 0? Entonces, la ruta crítica es igual a A, que tiene holgura 0, D. E, F, H, I, J, L y N. La ruta crítica me indica todas aquellas actividades cuya holgura es cero. En una red pueden haber más de, digamos, dos o más rutas críticas. En este caso hay una sola ruta crítica. Pero es posible que en algunos casos encontremos más de una ruta crítica. Eso es posible. Veamos este caso acá. Tenemos actividad tiempo y precedencia. La actividad, vamos a hacer entonces el diagrama o el gráfico, la red. Acá dice que A y B no dependen de nadie. Por lo tanto, puedo dibujar A y B acá. C y D dependen de A. Por lo tanto, donde termina A, dibujo C y dibujo D. E y F dependen de B. Entonces, puedo dibujar a E y a F, que dependen de B. G depende de C, entonces donde termina C saco la actividad G. H depende de D y de F. Ah, bueno, normalmente esto hay que trabajarlo con lápiz, porque por ejemplo acá, si H depende de D y de F, aquí tengo a D y aquí tengo a F, pero me quedaría aquí atravesada la E. Entonces yo lo que puedo hacer es cambiar, esta F la pongo acá y esta E la pongo acá, para que me queden mucho más cerca y yo las pueda dibujar más fácil. Entonces acá voy a borrar, voy a hacer el cambio. Entonces, habíamos dicho que E y F dependen de B, pero las voy a dibujar diferente. Igual están cumpliendo la restricción porque ambas dependen de B, acá está B, solo que
como H depende de D y de F, entonces puedo llevarlas a un solo nodo para sacar a H, que dependen de D y de F. Ahora sí. Y depende de E, por lo tanto, aquí donde termina E, puedo dibujar la actividad I. J depende de G y de H, entonces acá está G, acá está H. Entonces puedo llevar a un solo nodo para sacar a J. K depende de H. Aquí tenemos un inconveniente, porque tenemos un cruce aquí de información. Entonces vamos a dibujar primero la actividad K y luego sí la actividad J. Voy a borrar J. Ya les explico por qué, porque vamos a recurrir a algo que se llama una actividad ficticia. Entonces aquí íbamos hasta G. Listo. G y hasta ahí. Alcanzamos a dibujar ahí. Vamos a dibujar acá primero. K depende de H. Entonces vamos a sacar aquí a K. K depende de H. Y ahora sí, J depende de G y de H. Entonces acá tengo a G y aquí tengo a H. Pero si yo dibujo a J como dependiendo solamente de G, me quedaría así. Depende. J depende de G, pero también depende de H. Entonces en ese caso me toca recurrir a una actividad ficticia. Es una línea punteada. Y entonces ahora sí J me está cumpliendo el requerimiento. Depende de G, evidentemente. Pero para que dependa de H también, tuve que recurrir a esa actividad ficticia que he puesto acá. Bien. Ahora sí continuemos. J, K depende de H, perfecto. L depende de I. Entonces acá está I, puedo dibujar L. Recuerden que no pongo nodo final. Si ven que siempre estoy colocando la actividad, pero nunca le pongo nodo final. Porque si le pongo nodo final, se me daña la red. M depende de J. Aquí está J, entonces dibujo M, no le pongo nodo final, recordemos. N depende de K y de L. Entonces yo puedo llevar a K y a L a un solo nodo para poder sacar a N. Y P depende de M y de N. Entonces puedo llevar a estos, a M y a N, a un solo nodo final y saco la actividad P. Ahora sí pongo nodo final y llevo a ese nodo final todas aquellas actividades que no tengan nodo final. En este caso es solo P, por lo tanto nos queda así la red. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora nos toca, bueno, vamos a dividir esto en tres partes, todos los nodos. Vamos a dividirlos en tres para escribir los datos de los tiempos acumulados. Recordemos en la parte superior, si tenemos un nodo, acá en esta parte vamos a poner el número del nodo. Entonces, eso lo hacemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces vamos a irles poniendo números. Nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pongámosle los tiempos a las actividades. Entonces, E demora 2 semanas. I demora 2 semanas. L demora 3 semanas. N demora 3 semanas. K demora 3 semanas. H demora 3 semanas. F demora 2 semanas. B demora. Ah, no la tengo todavía, ahorita la miramos. P demora 1 semana. M demora 3 semanas. J demora 2 semanas. G demora 3 semanas. D demora 4.
Me falta ahí, ve que no alcanzo a verlas. Tenemos A, demora 3 semanas. Y B, C demora 2 semanas. Y B demora 3 semanas. Listo, ya tengo los tiempos de cada una de las actividades. Los puse en azul. Ahora voy a colocar el tiempo acumulado, que también lo estamos colocando en azul. Recuerden que aquí tenemos el nodo. Este es el tiempo acumulado. Este espacio que va acá es para el tiempo acumulado. Entonces tenemos, cuando arranco un proyecto, el número de semanas acumuladas es 0. 0 más 3, 3. 0 más 3, 3. Acá al nodo 5 están llegando la actividad D y la actividad F, ¿cierto? Por lo tanto, por el lado de D sería 3 más 4, 7. O si no, 3 más 2, 5. Pongo el mayor, que es 7. Y sigo, 7 más 3, 10. Vamos a hacer el nodo final de C. Antes de C llevo 3 semanas acumuladas, más 2 que demora C, 5. 5 más 3, 8. Ah, no, aquí me toca tener cuidado porque llegan dos actividades, G y la actividad ficticia. Olvidé decirles que esta actividad la vamos a llamar S1 y va a demorar 0 semanas. Por lo tanto, acá entonces tengo, por el lado de G tendría 5 más 3, 8, o 10 más 0, 10. Pongo la mayor, que es 10. Pongo en azul. Bueno, ya dejémoslo así. 10 más 2, 12. Y aquí llegan varias, entonces me toca hacer los nodos acá. Por la actividad E, 3 más 2, 5. Por ahí sería 5 más 2, 7. 7 más 3, 10. O 10 más 3. Por el lado del L sería 7 más 3, 10. O 10 más 3, 13. Les pongo el mayor, que es 13. Al nodo 12 están llegando dos actividades, M y N. Entonces, por M sería 12 más 3, 15, o 13 más 3, 16. Pongo el mayor, que es 16. Y 16 más 1, 17. Listo, terminé la suma. Ahora voy a hacer la resta, recordemos, ponemos de nuevo el mismo número acá, 17. 17 menos 1, 16. 16 menos 3, 13. 13 menos 3 para L, ¿no? 13 menos 3, 10. 10 menos 2, 8. Pero como a este nodo llegan F y E, de derecha a izquierda llegan F y E, entonces me toca primero calcular. Ah, bueno, para acá. 13 más 13 aquí de este nodo menos 3 daría 10. Entonces escribo 10 acá. 10 menos 3. Ah, pero espera un momento. Porque a este nodo de acá llega no solamente K, sino también la actividad ficticia. Por lo tanto, me toca hacer la resta de la actividad ficticia. Entonces me toca también calcularle los tiempos restados de estos dos nodos. Entonces tendríamos 16 menos 3, 13. 13 acá. 13. Bueno, el nodo otra vez que lo borré. Sin querer, listo. Vamos en 13. 13 menos 2, 11. Y a este nodo de acá ya llegan dos actividades, al nodo 8. Por el lado del nodo del 7 sería 11 menos 0. 11 menos 0, 11. Y 13 menos 3, 10. Bueno, sí, sí va el 10. Pues ahora sí pongo el 10 con toda seguridad, que sí es el menor, al hacer la resta. Porque 11 menos 0, 11. Y 13 menos 3, 10. Y pongo el menor. Correcto, sigamos. Vámonos por G. 11 menos 3, 8. Como este.